Am I right to believe that you've already read from Matthew 11 tonight? ¿Está correcto que ustedes ya han leído de Mateo 11 esta noche? That's what you told me, right? Yeah. You read from that already. Ya se leyó ese versículo, ¿verdad? Ese texto, Mateo 11. They did? They did, yeah. Okay, let's go back there again. Pues volvamos ahí entonces. Turn to Matthew chapter 11. Vayan a Mateo capítulo 11. It's very common to hear Matthew chapter 11. Es muy común escuchar Mateo 11. Verses 28 to 30 read. Escuchar leídos versículos 28 a 30 de Mateo 11. Is that what was read tonight? ¿Eso fue lo que, no fue eso lo que leyeron esta noche? Did you hear just verse 28 or was 28, 29 and 30 read? ¿Se leyó únicamente 28 o 28 a 30? Just 28. ¿Solo a 28? Let's read them again. Pues los leamos una vez más. All three verses. Todos esos tres versículos. Mateo 11, 28 a 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Go ahead and be seated. Ya pueden tomar asiento. Now please, we're going to read scripture from time to time. You don't have to stand and sit every time. Y por favor, vamos a estar leyendo escrituras de cuando en cuando y no tienen que pararse cada vez que cito una escritura. Así que saben. I want you to see what's in scripture. Quiero que ustedes vean lo que está en la escritura. I think all of us are comfortable with the idea of Jesus saying, "Come to me." Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo con esto de que Jesús dice, "Venid a mí." Come to me, all who labor and are heavy laden. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. And I will give you rest. Y yo os haré descansar. We like that. Nos gusta eso. Eso es algo cómodo para nosotros. We expect it. Es algo que esperamos. A Savior who is standing with his arms wide open. Un Salvador que está parado con los brazos abiertos. Inviting us. Invitándonos. Appealing to us. Apelando a nosotros. We like that. A nosotros nos gusta eso. And we should like that. Y debe de ser así. Es una invitación gloriosa. But I have a feeling. Sin embargo, me parece algo. That almost none of you know what was said right before this. Se me hace que casi nadie, ninguno de ustedes sabe lo que fue dicho justo antes de esto. If I'm wrong, you can come tell me. Si estoy equivocado, después me puede decir. Quiero que ustedes vean lo que Jesús dice justo antes de este pasaje. Look at verse 25. Miren a versículo 25. Please, if you have your Bibles, open them up. I want you to see this. Por favor, si tienen sus Biblias, por favor, ábrelas. Yo quiero que vean esto. I want you to see Matthew chapter 11, verse 25. Quiero que vean Mateo capítulo 11, versículo 25. Read 25. Okay. Sorry, I'm not adjusting.
adjust this. It's too close. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Just 25 and 26. Sí, Padre, porque así te agradó. And 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. I want you to know something. Quiero que sepa algo. Nobody ever gets saved. Nadie llega a ser salvo. Unless God saves. A menos que Dios te salve. I want you to really see what's going on here. Y quiero que veas lo que realmente está pasando aquí. God chooses who will be saved. Dios escoge quienes serán salvos. God's electing sovereign grace wins the day here. La gracia soberana de Dios, la gracia soberana electiva es la que gana el día aquí. I want you to see this. Y quiero que vean esto. There are at least 6 declarations. Hay por lo menos 6 declaraciones of God's total sovereign control, del control total y soberano de Dios, over who believes, en cuanto a quienes creen, and over who does not believe, y en cuanto a quienes no creen, over who comes to Christ, con respecto a quienes vienen a Cristo, and who does not, y quienes no. God is sovereign. Dios es soberano. When Christ says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden." Cuando Cristo dice, "Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados." God himself is sovereignly in control. Dios mismo soberanamente está en control. Of who hears that appeal. De quien oye esa invitación. Of who hears that appeal. De quien oye esa apelación y viene. Y él está en control de una manera soberana sobre los que no vienen. First, notice verse 25. Primero, noten versículo 25. Jesus is praying to his father. Jesús está orando a su Padre. And he says, Father, I thank you. Y dice, Padre, yo te alabo. Jesus is thanking his father. It actually says, I praise you. Well, he's praising his father. Bueno, está alabando a su padre. Está diciendo, Padre, te alabo. Why is he praising his father? ¿Por qué está alabando a su padre? You praise him because he's the one responsible. Lo alaba porque él es quien es responsable. If I go to your house, si yo voy a tu casa, and eat your wife's supper. Y yo como de la cena que preparó tu esposa. If I go to your house, si voy a tu casa, I eat that dinner that your wife has prepared. Y yo como esa comida que ha preparado tu esposa. I don't look over at my wife and start to praise her. Yo no miro a mi esposa y para empezar a alabar a ella. Why not? ¿Por qué no? Because my wife didn't make it. Porque mi esposa no preparó esa comida. Your wife did. Tu esposa lo hizo. You praise people who are responsible for what you're giving praise for. Alabamos a las personas que son responsables por aquello por el cual estás alabando. Jesus is praising and rejoicing in his Father. Jesús está alabando y regocijándose en su Padre. Because his Father is responsible for who repents and gets saved. Porque su Padre es responsable sobre quienes se arrepienten y quienes se salvan. And he is in control of who gets passed.
y está en control de quienes son pasados por alto. Again, look at the text. De nuevo, miren al texto. You have this. Vemos esto aquí. He says, I praise you, Father. Él dice, te alabo, Padre. And then he calls him Lord of heaven and earth. Y enseguida le llama Señor del cielo y de la tierra. You call somebody Lord when they are in control. Le llamas a alguien Señor cuando está en control esa persona. You call someone Lord because he has the right to act as he wants. Le llamas a alguien Señor porque él tiene el derecho de actuar como le da la gana. Lord means he does as he wills. Señor significa que él hace lo que quiere. He is Lord of heaven and earth. Él es Señor del cielo y de la tierra. He is in control. Él está en control. In all of heaven. En, de todo el cielo. And all of earth. Y de toda la tierra. Including right here in this city. Incluyendo todo esto justo aquí en esta ciudad. And right here in this church. Y aquí mismo en esta iglesia. Now notice this. Ahora noten esto. Here is a third declaration of God's absolute sovereignty. He aquí una tercera declaración de la soberanía absoluta de Dios. Notice verse 25 again. Noten versículo 25 una vez más. I praise you, Father, Lord of heaven and earth. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. That you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesus is saying to his father. Jesús está diciendo a su padre. Some people have the gospel hidden from them because God did it. Algunos tienen el evangelio escondido de ellos y Dios lo hizo. And God is just as equally responsible when it is revealed to little children. Y Dios es responsable igualmente cuando se le revela a niños. When somebody understands the reality of who Christ really is. Cuando alguien entiende la realidad de quién es Cristo realmente. Somebody feels the load of their sin. Cuando alguien siente el peso de su pecado, la carga de su pecado, they feel like they're being crushed under it. Y se siente que está siendo aplastado por debajo de él. And they are laboring and they are heavy laden. Y está laborando, esforzándose y se siente así cargado. And in all they do, they just feel like they are more and more wicked. Y entre más que hagan, sienten a cada vez más malvado aún. They just don't feel like they can do right. No sienten que puedan hacerlo bien. They're heavy laden with their sin. Están cargados con su pecado. If somebody looks at Christ, si alguien mira a Cristo, and he sees him to be the perfect Savior, y lo mira como el Salvador, como el perfecto Salvador, él ve que hay salvación en Cristo. Jesus Christ is telling us that it's because the Father has revealed that to them. Jesucristo nos está diciendo que es debido a que el Padre se lo reveló. And if somebody else is walking through life, y si otro individuo está pasándose por la vida, and they're just sinning and sinning and sinning, y ahí anda pecando y pecando, and they don't care, y no le importa, ellos se sienten lo bastante bueno. Christ is nothing special. Cristo no es nada especial. I'm good with going to church. Me basta con solo ir a la iglesia. We sing, we pray. Nosotros cantamos, oramos. But they never really were convicted of their sin. Pero nunca jamás realmente fueron convencidos de they su really, pecado. They really never saw Christ as their only hope. Nunca vieron a Cristo como su única esperanza. You know what Jesus is teaching us? ¿Saben lo que Jesús nos está enseñando? He's teaching us that God the Father hides who Christ is from certain people.
está enseñándonos que Dios el Padre esconde de algunos quién es Cristo realmente. I'm not making that up. No estoy inventando eso. You can see it right there in your Bible. Ustedes pueden verlo justo aquí en sus Biblias. And you know it's true. Y saben que es verdad. Who is it that hides the gospel from the eyes of sinners? ¿Quién es el que esconde el evangelio o oculta el evangelio de los ojos de los pecadores? The Lord of heaven and earth does. El Señor del cielo y de la tierra es quien lo hace. The wise and understanding. Y los sabios y los entendidos. Do you see them here in the verse? ¿Lo ven aquí en el versículo? The wise and the understanding. Dice, los sabios y de los entendidos. You know who they are? ¿Saben quiénes son? He's not talking about smart people who know calculus. No se refiere a gente muy inteligente que se sabe todo del cálculo. He's talking about people who are just too smart to get to heaven. Antes bien, él se refiere a personas que son demasiado inteligentes para llegar al cielo. They're too smart to need Christ. Son demasiado listos para necesitar de Cristo. You remember how it was with some of those Jewish authorities in Jesus' day? ¿Ustedes recuerdan cómo era con alguno de esas autoridades judías en el día de Jesús? Those leaders said things like this. Aquellos líderes decían cosas tales como lo siguiente. Have any of us Pharisees believed on him? ¿Algunos de nosotros, los fariseos, hemos creído en él? ¿Se dan cuenta? Estaban diciendo eso como por encima de la gente común. Estaban mirando a la gente común, quienes estaban yendo en pos de Cristo, como si fueran, como que eran necios. ¿Algunos de nosotros, los líderes, hemos creído en él? Eran demasiado inteligentes. Eran demasiado sabios. Wise in their own eyes. Sabios a sus propios ojos. I'm afraid some of you are like that. Y me temo que algunos de ustedes son así. You're religious. Son religiosos. But you're too smart to believe in the Jesus Christ of Scripture. Pero aún así, eres demasiado inteligente, demasiado sabio para creer en el Cristo de las Escrituras. Típicamente, ¿saben quiénes son los que son bastante sabios? Son los que están pobres, en bancarrotas. Son los que se ven ante el espejo y se dan cuenta que no tienen nada que ofrecer delante de Dios. Son los trabajados, los cargados. They've tried to be good enough. Han tratado de ser bastante bueno. But they just keep failing. Pero siguen fracasando. They look at themselves in the mirror and all they see is a sinner. Se miran en el espejo y solo lo que ven es un pecador. They know that they deserve to have God throw them into hell. Saben que merecen que Dios los arrojen al infierno. They don't have anything to offer God. No tienen nada que ofrecer a Dios. They're not the people who have it all figured out. No son aquellos que tienen todo bien entendido. They're not like those smart people. No son como aquellos sabios. The wise and understanding. Los sabios y los entendidos. Who think they're good enough to get into heaven without Christ. Quienes se creen lo suficientemente bueno para alcanzar el cielo aparte de Cristo. Oh, but folks, look at the text. Pero, amigos, miren al texto. Look at the end of verse 25. Miren al final de versículo 25. Here is the joyous truth. He aquí la verdad gloriosa. God does reveal these things to little children. Dios sí revela estas cosas a niños. Christians are called little children. Los cristianos se llaman niños. Why?
¿Por qué? Because they're weak. Porque son débiles. They're dependent. Son dependientes. And why do they see? ¿Y por qué es que ellos ven? Why can they see that Christ forgives sin? ¿Cómo es que ellos pueden ver que Cristo perdona el pecado? Not because they're wise. No porque son sabios. Not because they're strong. No porque ellos sean fuertes. But for this one reason only. Sino porque solo por esta razón. Precisely because the Father. Precisamente porque el Padre. The Lord of heaven and earth. El Señor del cielo y de la tierra. Precisely because he reveals the gospel to them. Precisamente porque él les revela el evangelio. These children of the kingdom see for only one reason. Solo hay una razón que se debe que estos pueden ver el reino. There's only one reason they see the saving truths of the gospel. Una sola razón por la que ellos ven las verdades del evangelio. There's only one reason that Christ is revealed to them. Solo hay una razón porque se les revela Cristo. Only one reason. Por una sola razón. There's no other explanation. No hay ninguna otra explicación. The Father revealed it to them. El Padre se lo reveló. I hope none of you are trying to fight this truth right now. Yo espero que ninguno de ustedes esté tratando de luchar en contra de esta verdad. If words mean anything, si las palabras van a tener algún significado, you know that's what this verse is teaching. Ustedes saben que esto es lo que este versículo está enseñando. I'm not asking whether you ever heard this before. No estoy preguntando quién alguna vez ha escuchado esto. I'm asking you whether you have eyes that can look at the page of your Bible and see whether this is true. Estoy preguntando si tienes ojos para mirar a la página de tu Biblia y ver si esto es verdad o no. It is true. Es verdad. Now look at the text again. Ahora, miren al texto una vez más. Look at verse 26. Miren al versículo 26. Yes, Father, for such was your gracious will. Sí, Padre, porque así te agradó. Look, the choice to hide these things from some. Miren, esta elección de esconder estas cosas de algunos. And reveal these things to others. Y revelar estas cosas a otros. It comes down to this. Se trata, al final de todo, se trata de esto. It comes down to God's gracious will. Es una cuestión de la voluntad llena de gracia de Dios. Brethren, you know why I want to show you this? Hermanos, ¿saben por qué yo quiero mostrarles esto? Because I want you. Es porque yo quiero que ustedes vean algo. I want you to see that we are mere men. Quiero que vean que nosotros somos meramente, simplemente hombres. God is Lord of heaven and earth. Y Dios es Señor del cielo y de la tierra. We are not Lord of heaven and earth. Y nosotros no somos Señor del cielo y de la tierra. He is. Él lo es. We are not. Nosotros no lo somos. He is in control. Él está en control. We are not. Nosotros no estamos en control. He decides who sees, Él decide quién ve. And he decides who does not. Y Él decide quién no ve. We do not decide that. Nosotros no decidimos eso. It is according to his gracious will. Es de acuerdo con su voluntad clemente. It is not according to our will. No es según nuestra voluntad. What can we say? ¿Qué podemos decir? If you go out of here tonight and you say, I don't like what that man said. Si usted se va de aquí esta noche diciendo, bueno, pues a mí no me gusta lo que ese hombre dijo. I want you to be honest. Quiero que usted sea honesto. It won't be what I said. No será lo que yo haya dicho. Be honest. Sea honesto. If
Si usted se va de aquí esta noche diciendo, no me gustó eso, at least be honest to say this. Al menos sea honesto por decir esto. I don't like what God says in Matthew 11. A mí no me gusta lo que Dios dice en Mateo 11. That's being honest. Eso es ser honesto. What can we say? ¿Qué podemos decir? Podemos decir, nosotros no somos el Señor del cielo y de la tierra. Texts like this are meant to humble us. Los textos como estos tienen como la intención, tienen como objetivo humillarnos. They're meant to show us that we are small. Sirven para mostrarnos que somos pequeños. And God is big. Y Dios es grande. That's what it's meant to show us. Esto es lo que es la intención de mostrarnos eso. Whatever choice seems good to him, ya sea lo que le agrade a Dios en cuanto a lo que él quiere hacer, that's the way it is. Eso es como es. He never errs. Él nunca erra. He never makes mistakes. Nunca se equivoca. There's no fault in him. No hay ninguna falla en él. Now look back at the text again. Ahora bien, vuelvan a mirar al texto una vez más. Notice verse 27. Noten versículo 27. Read that again, bro. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Now I want you to see this. Quiero que vean algo. Father takes his power. El Padre toma su poder and his authority y su autoridad to reveal himself to whoever he will. Para revelarse a sí mismo a quien quiera. And he hands that authority to the Son. Y él entrega esta autoridad al Hijo. Absolutely no one can or will ever know the Father. Absolutamente nadie, ninguno, llegará a conocer al Padre. Except the Son chooses to reveal himself to him. A menos que el Hijo escoja revelárselo a él. All of the Father's love for sinners. Todo el amor que el Padre tiene por pecadores. Poured through the Son. Se derrama por el Hijo. Through Jesus Christ. Mediante Jesucristo. There is a loving intimacy between the Father and the Son. Hay una intimidad de amor entre el Padre y el Hijo. And no one is ever drawn in that intimacy. Y nadie jamás es atraído a esa intimidad. Except the Son chooses to let him in. A menos que el Hijo elige que vaya a dejarlo entrar. I want you all to be honest. Quiero que todos ustedes sean honestos conmigo. Can you see what, if that's what Scripture teaches? ¿Pueden ver que esto es lo que la Escritura está enseñando? Can you see it in your Bibles? ¿Lo pueden ver en sus Biblias? But hang on here. Pero espérenme. This is where so many people go wrong. Aquí mismo es justamente donde muchísimas personas se equivocan. Notice very carefully how Jesus responds to all this electing grace of God. Noten con cuidado, cuidadosamente, cómo Jesús responde a todo este asunto acerca de la gracia de Dios. For one thing, you need to remember what's said in verse 25. Por un lado, necesitan recordar lo que se dijo en versículo 25. Jesus says, I praise you, Father. Jesús dice, te alabo, Padre. God choosing sinners to be saved is praiseworthy. Este Dios escogiendo a pecadores para la salvación merece la alabanza. So many men and women.
Tantos hombres y mujeres escuchan de la gracia electiva de Dios. And they want to find fault with God. Y quieren culpar a Dios por ello. What about free will? Pero ¿qué tal del albedrío libre? El libre albedrío. How dare God choose who be saved and who not? ¿Cómo puede ser que Dios escoge a quienes son salvos y quienes no? But Jesus says it's a praiseworthy thing. Sin embargo, Jesús dice que esto es algo digno de alabanza. God is worthy of praise for this. Dios es digno de alabanza por esto. We need to follow Jesus' example in this. Y nosotros hemos de seguir el ejemplo de Jesús en esto. We need to thank the Lord. Necesitamos agradecer al Señor. You know why we need to thank the Lord? ¿Saben por qué necesitamos agradecer al Señor? Have you ever read in Romans chapter 3? ¿Alguna vez has leído en Romanos capítulo 3? It says none seek after. Dice, no hay quien busque a Dios. Let me tell you something about man's free will. Déjenme decirles algo acerca del libre albedrío del hombre. Do you know what natural man is likened to in Scripture? ¿Saben a qué se compara el hombre natural en las Escrituras? He's likened to a pig. Se compara a un cerdo, a un cochino. Who loves mud. El cual ama al lodo. He's likened to a dog who licks his vomit. Se compara a un perro que lime a su vómito. By nature, men hate God. Por naturaleza, los hombres odian a Dios. That's what Romans 8, chapter 8, verse 7 says. Eso es lo que Romanos, capítulo 8, versículo 7 dice. He doesn't keep God's laws. Él no se sujeta a la ley de Dios. He cannot keep them. No puede sujetarse a ellas. He is an enemy against God. Él es un enemigo de Dios. If men were left to themselves, si los hombres fueran dejados a sí mismos, every single man, woman, and child would run to hell. Cada hombre, mujer y niño correrían al infierno. Men love God. Los hombres aman a Dios, but not the God of Scripture. Pero no el Dios de las Escrituras. They love the God they created in their minds. Aman al Dios que han inventado en su mente. Men hate the God of Scripture. Pero los hombres aborrecen al Dios de las Escrituras. Because he is holy, holy, holy. Porque Él es santo, santo, santo. Y nosotros no somos santos. Oh, brothers and sisters. Vaya, hermanos y hermanas. Let us be like Jesus in this. Que seamos como Cristo en esto. Praise the Lord that any of us are saved. Alabado sea el Señor que alguno de nosotros es salvo. Praise the Lord that any of us have had the cross revealed to them. Alabado sea el Señor que a alguno se le ha revelado la cruz. We don't want our thinking to be backwards in this. No queremos ser atrasados en nuestra mentalidad en esto. People often stumble over whether they're chosen or not. A menudo la gente tropiezan por si son escogidos o no. That's not the right way to think. Pero eso no es la forma correcta en que debemos pensar. Remember the two types of people here. Recuerden de las dos clases de personas aquí. One is the wise and understanding. Una es de los sabios y de los entendidos. The other, little children. Y la otra es de niños. The question to ask yourself tonight. Y la pregunta para hacerte en esta noche is not whether God is choosing. No es si o no Dios te esté escogiendo. The question to ask yourself is this. Más la pregunta que te debe hacer es la siguiente. Are you so wise and understanding? ¿Eres tan entendido y sabio that you don't need Christ to save you? Que no necesitas que Cristo te salve? So wise and understanding. Eres tan sabio y entendido that you can get to heaven.
Because you're a pretty good person. Que puedes llegar a los cielos porque eres una persona bastante buena. Are you so wise and understanding? Eres tan sabio y entendido. That you're just going to go on enjoying your sin. Que simplemente vas a continuar gozando de tu pecado. Turning your back to Christ. Y dando las espaldas a Cristo. Or are you like a little child? O eres como un niño. Weak. Débil. Helpless. Sin esperanza. So full of sin. Tan lleno de pecado. That you need Christ. Que necesitas de Cristo. And Christ says this. Y Cristo dice esto. Come unto me, you that labor and heavy laden. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Jesus didn't come to save the wise and understanding. Jesús no vino para salvar a los sabios y los entendidos. He came to save sinners. Sino vino para salvar a pecadores. He came to save those who need. Vino para salvar a los que necesitan de él. Do you want Christ? ¿Quieres a Cristo? It's that simple. Es tan simple. If you don't want Christ, si tú no quieres a Cristo, don't complain that God chooses. Entonces no te quejes que Dios escoge. I mean, wouldn't it be ridiculous? ¿No será ridículo? If a man was walking down the road out here, si un hombre estuviera caminando por la calle aquí, and I told him, well, everybody has been chosen who's going to be in the meeting tonight. Y le dije, pues todos han sido escogidos en cuanto a quienes van a estar en la reunión esta noche. Sir, you weren't chosen. Señor, no fuiste escogido. And he begins to complain and find fault with me. Y empieza a quejarse y echarme la culpa a mí. But I said to him, do you want to be in there? Pero le pregunto, ¿usted quisiera estar presente en la reunión? He says, no, I hate church. Y me dice, no, yo odio a la iglesia. Entonces, ¿por qué usted está quejándose? ¿Le puedo decir una cosa? Christ, si usted quiere a Cristo, puede tenerlo. Jesús dijo, todo que viene a mí, jamás lo voy a echar afuera. His invitation is genuine. Su invitación es genuina. Does the Father choose who will have the gospel revealed to them? ¿Escoge el Padre a quien se le revelará el Evangelio? You better believe he does. Claro que sí, créelo. And if he does, it's gracious. Y si lo hace, es por gracia. It means you didn't deserve. Quiere decir que no lo has merecido. If he doesn't, y si no lo hace, he's only giving you what you want. Solo está dándote lo que quieres. You want your sin. Quieres tu pecado y está dejándote ir con tu pecado. No querrás echarle la culpa a él por esto. No hay que quejarte y pelearte contra él. Antes quieres arrodillarte ante él. Has de humillarte ante él. You want to beg for mercy from him. Hay que rogarle misericordia. You want to come to Christ at once. Necesitas, hay que venir a Cristo de una vez. If you don't want his salvation, y si no quieres su salvación, then you have what you want. Entonces tienes lo que quieres. So go your way and stop grumbling against him. Entonces vete en el camino tuyo y deja de quejarte contra él. But if you say no, I want Christ. Sin embargo, si dices no, yo quiero a Cristo. I do want him. Sí, lo quiero. He is the answer to my weakness. Sí, él es la respuesta a mi debilidad. He is the answer to my sin. Sí, él es la respuesta a mi problema del pecado. I see him there dying on that cross. Lo veo ahí muriendo en esa cruz. I see him suffering the wrath of God in my place. Lo veo ahí sufriendo la ira de Dios en mi lugar. I do want that. Sí, yo quiero eso. I do want him to save me. Sí, quiero que él me salve. Oh, if this is true. Vaya, si esto es verdad. Is that not proof that God is revealing something to you? ¿No es
prueba eso que, de que Dios te está revelando algo? And if he is, y si es así, will he not in his sovereign, powerful grace, ¿no hará Él en su gracia soberana y poderosa? Do everything else to bring you to himself? ¿No hará todo lo demás que, para traerte a sí mismo? You are responsible to come. Eres responsable para venir. And it will be your fault if you don't come. Y tú tendrás la culpa si no vienes. And if you desire to come, y si deseas venir, he freely welcomes. Él gratuitamente te da la bienvenida. All you who labor and are heavy laden, come to me. Todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a mí. And I will give you rest. Y yo te haré descansar. Jesus says, come. Jesús dice, ven. Jesus drives none away. Jesús no rechaza a ninguno. Jesus doesn't say, come to me if you're chosen. Jesús no dice, ven a mí si eres uno de los escogidos. He says, come to me if you labor. Antes él dice, ven a mí si, es, si estás trabajado. He says, come if you're heavy laden with guilt. Dice, vienes, ven si estás cargado de la culpa, culpabilidad. Come to me if you're heavy laden with sin. Ven a mí si estás cargado de pecado. Come to me if you're forever and always tired of laboring to get to heaven. Ven a mí si ya te cansaste, ya estás harto de siempre, estás esforzándote para tratar de ganar el cielo. If you seek rest for your soul, si buscas un descanso para tu alma, Jesus says, come to me. Jesús dice, ven a mí. Someone will say, I don't know if I'm chosen. Pero alguno dirá, pero yo no sé si soy elegido. So what? ¿Y qué importa eso? If you have any inclination at all to come to Christ, si tiene alguna disposición, cualquiera que sea, ven a Cristo. It's because the Father has done that in you. Se debe a que el Padre ha hecho eso en ti. And if he's done that in you, y si ha hecho esa obra en ti, not drawing you to Christ right now? ¿No está trayéndote a Cristo ahora? The greatest proof you are one of the chosen. La más grande prueba de que eres uno de los escogidos is that you feel a desire to come. Es que sientes un deseo de venir. Oh, Revelation 22:17. Vaya como Apocalipsis 22:17. In the closing words of Holy Scripture. En las palabras, las últimas palabras de la Santa Escritura, la Sagrada Escritura. Revelation 22:17. Apocalipsis 22, versículo 17. Let the one who desires take the water of life without Christ. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. If you desire to come, si tú deseas venir, you are most welcome to come. Eres totalmente bienvenido a venir. And Jesus Christ will save you to the uttermost. Y Jesucristo te salvará perpetuamente. That is worth praising the Lord. Y eso es digno de alabar al Señor. Amen. Amen.